La clase de hoy, pues, les voy a explicar cómo funciona el instructivo del tercer seguimiento, sobre todo para los tres grupos. Es muy sencillo, realmente, pues, ya les he puesto y algunos ya han solicitado asesoría por Facebook, por el nuevo método de comunicación para los que no tienen Facebook, es este que se llama Hangout. Me pueden chatear desde el mismo correo Gmail, a través de ese chat que efectivamente se hacía a un lado de la bandeja de entrada de nuestros correos. Y este perfectamente lo voy a recibir incluso hasta más rápido que el mismo Facebook. Aquí, por ejemplo, estaría como el registro de las conversaciones que ya se han tenido. Entonces pueden utilizar Hangout para solicitar alguna asesoría. Pueden seguir utilizando el Facebook. De hecho, pues he descubierto que el Hangout, pues, me permite de pronto un poquito más de agilidad, sobre todo para compartir pantallazos o algunos videos, pero eso es otro. Por otro lado, pues tenemos dentro de el curso de animación, perdón, en el curso de herramientas 4 de la plataforma virtual, de la U Virtual Académica, otro foro. Ustedes pueden darle clic a este icono que aparece en el primer tema, y también pueden solicitar alguna asesoría desde ahí. Este otro que dice foro de inquietudes es para habilitarlo para poder, digamos, compartir pantalla. Si es una duda más específica, podamos utilizar esto para yo poder ver sus pantallas o ustedes ver la mía, pero creo que no lo vamos a usar mucho, dado que yo les voy a hacer por cada tema de las clases que vamos a ver virtuales, les voy a hacer un video en YouTube para que lo puedan tener ahí a la mano. Entonces, por aquí, pues, les dejo, pues, estos datos adicionales para que los tengan presente. Otra de las cosas que es importante que tengamos presente es que también tengo por acá el instructivo. Entonces, en este caso, pues las fechas siguen iguales. Pues realmente por eso yo les entregaba ese instructivo la semana antes de parciales, para que pudieran de pronto ir analizando qué trabajar. Algunos ya están trabajando, algunos ya me han mandado pruebas de qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, esta de Sebastián, y pues aquí están, digamos, como sus referentes que encontró en Google. Es un Kentucky. Y efectivamente la idea es que cada uno busque su propio diseño. Recuerden que es obligación enviar esas referencias. De lo contrario, pues al final, pues, no se los voy a poder aprobar. Y debe ser básicamente con un estilo. Pero eso es algo que ya les voy a mostrar aquí en el instructivo. Entonces, como ya todos saben, vale el 12.5%. Se llama Taller 2 porque es nuestro segundo taller efectivamente, pero hace parte del tercer seguimiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues obviamente el modelado, que esas herramientas que ustedes ya tienen, digamos, un mejor manejo. En la clase de hoy les voy a enseñar a crear otros elementos que les va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a profundizar un poco más en el tema de materiales. Y como punto adicional, se trabajará el tema de luces. El tema de luces para este proyecto es, digamos, uno de los más completos, porque incluye iluminación para exteriores, eso se llama Global Illumination. Y también incluye iluminación para interiores, que es Local Illumination. Global Illumination es para iluminar todo el escenario. Y Local Illumination, pues vamos a utilizarlo para iluminar nuestras vitrinas. Pero entonces aquí es donde viene el objetivo. El segundo taller entonces es crear la tienda, básicamente, y una vitrina dentro de esa tienda. ¿Qué es lo que va a llevar la vitrina? Pues en este caso, pues, el producto que ustedes modelaron, y la tienda va a estar marcada con el logo que ustedes hicieron, tipo rótulo, tipo cartel de exterior, como ustedes lo llamen. En teoría, esto hace parte de algo en 3D que denominamos environment. Es como diseñar entornos. En este caso, pues, la idea es que ustedes le den una mirada al ejemplo. El ejemplo, lastimosamente, ya lo está usando un estudiante, entonces en este momento, pues, se los voy a mostrar, pero la idea es que ustedes no hagan este mismo, sino que busquen su propio modelo. Aquí tenemos, por ejemplo, una referencia de Dunkin' Donuts, que está básicamente en la Florida, y la condición principal para esta entrega es que el lugar donde ustedes van a desarrollar sus marcas, es decir,
debe ser así, tipo isla, es decir, que lo podamos ver en por todos los lados. Miren que tengo una foto de la fachada, tengo una foto del lateral, tengo una foto que también es del lateral y me ayuda a percibir un poquito la parte de atrás. Tengo esta otra que es la parte de, digamos, del otro costado. Y de esta manera, pues ustedes ya tienen, miren, incluso la parte de atrás, ya tienen básicamente como una noción de cómo es todo el espacio. Yo les sugiero que busquen en Google, digamos, en sectores que estén más o menos así, como rodeados por una manzana. Es decir, el lugar está acá y miren que por a través de la callecita podemos dar la vuelta y poderlo mirar por todos los lados. Sin embargo, van a algunos que les va a interesar muchísimo algunos escenarios y les va a quedar faltando, digamos, la parte de atrás. Solo voy a poder permitir que puedan elegir si les falta una referencia, es decir, que podamos inventarnos la parte de atrás. Pero si ya les toca inventarse dos caras o casi tres, realmente no sirve. La idea es que sea un espacio arquitectónico, que ustedes le van a reemplazar todas estas marcas por su marca, por su letrero en 3D que hicieron, y que tenga urbanismo. En este caso, miren, tiene andenes, tiene básicamente zonas de parqueadero, tiene vegetación, tiene obviamente todas estas carpitas, todos estos árboles, la señalización de la calle. Todos esos elementos son los importantes que tenemos, las lamparitas, todos estos objetos los que tenemos que trabajar. Realmente, pues yo diría que sería modelar toda esta área que involucra el mismo espacio. Esto pertenece al mismo espacio. Al fin y al cabo, pues realmente para ustedes a nivel de 3D equivale pues a extender un poco más la geometría, pero los detalles realmente se concentran en este punto. ¿Qué más tengo acá? Estas son las referencias para el escenario. Recuerden, debe ser tipo isla, efectivamente como lo indica aquí el instructivo. Entonces, vamos a hacer básicamente en 3D este espacio del exterior. Entonces, como lo dice aquí, modelar una tienda del producto usando como referencia tiendas o restaurantes ya existentes y debe incluir todos sus objetos del exterior, como les decía, lámparas, planticas, andenes, todo lo que se ve ahí, porque al fin y al cabo, pues yo siempre califico la similitud con la referencia. ¿Qué pueden cambiar? Pues de pronto que no son rojas las paredes, sino que son verdes porque su marca es verde, pues eso sí, pero realmente lo único que podrían literalmente quitar es el letrero que diga Dunkin' Donuts o lo que realmente hayan encontrado. Y obviamente, eso es lo que viene a continuación, lo del tema de la vitrina. Entonces, como ya todos tienen modelados y realizados del primer taller un objeto que es el producto y un logo que efectivamente va a ser nuestro cartel, estos dos elementos deben estar integrados. O sea que para los que realmente no terminaron de hacer el objeto o no lo hicieron, y para los que realmente no terminaron de hacer el logo o no lo hicieron, pues lastimosamente esto se convierte también en un punto de calificación. Entonces tienen que hacerlo para que lo puedan integrar, porque si no, el proyecto de aula va a cojear al final y no tendríamos, digamos, todas las piezas. Bueno, como segundo punto, tenemos aquí algunos requisitos que es importante tenerlos. El archivo 3D, esto es lo que realmente les pido yo en la entrega, el archivo 3D del diseño de la tienda y la vitrina. Ojo, no es un local como estamos acostumbrados a verlos aquí en Colombia, es tipo isla, como ya les dije, rodeado por parqueaderos, jardines y andenes. Y las referencias, obviamente, que se las puse ahí, se las puse dentro del instructivo, hay unas, y las que puse en el Google Drive son otras. Este archivo, obviamente, debe incluir el logo, como les acabo de decir, el producto previamente modelado, o sea, los dos elementos de la entrega anterior deben estar incluidos. Recuerden que para eso se utiliza merch, eso lo pueden hacer al final, y todos deben estar pues efectivamente texturizados, porque digamos que la materia prima de los materiales ya todos sabemos que son los mapas o las fotografías, y yo no voy a poder abrir este archivo que ustedes me entregan si me entregan todo por separado. Hay una cosa muy muy común que me están haciendo. Me están subiendo, lo empaquetan en Archive, lo extraen y lo suben ya como si lo hubieran extraído al Drive. No, no, yo solo necesito un solo archivo que diga .archive. Es decir, al fin y al cabo la entrega se va a hacer un elemento, un Archive y un PDF.
El PDF que va a traer, pues obviamente contiene, aquí les voy a mostrar un ejemplo del PDF de una entrega anterior. Vamos a mirarlo acá. Entonces miren que por aquí tengo referentes del local comercial. Obviamente esto es una parte que ustedes deben hallar. Una puerta normalmente puede tener entre 2, 2.50 de alto. Entonces aquí se está hallando más o menos una escala real, que esto no vaya a tener una escala diminuta o muy grande, sino que ustedes a través de cualquier objeto que ven en pantalla puedan analizar cuánto pueden medir esa figura. En este caso, pues se pudo haber tomado como referencia la puerta para poder determinar cuánto posiblemente medía esto de alto. Entonces, lo importante es que saquen un referente, a este referente le pongan una medida aproximada, que eso fue lo que les faltó en la entrega anterior a muchos. De hecho, miren que aquí están detallando básicamente cuánto mide la vitrina o la parte que se va a condicionar como vitrina. Y finalmente, pues hay muchas, muchas áreas pues determinadas como dándoles medida. Esta información debe coincidir con el archivo 3D. Bueno, la otra cosa es que también ahí deben haber referentes para la vitrina. Hay algunos referentes que pues ya los vamos a encontrar construidos. Otros, ustedes tendrán su idea y diseñarán el background o el fondo de la vitrina. Y básicamente pues eso es lo que tendríamos. Aquí están los renders finales del proyecto. Lo hizo pues más que todo nocturno, pero pues tenemos digamos como todo el entorno ya modelado. Aquí les voy a mostrar el archivo 3D y voy a salirme de la cámara para que ustedes lo puedan ver. Miren que efectivamente está todo el entorno, ¿sí o no? Con andenes, con todo el tema de las puertas, algunas luces. ¿Qué más tengo por acá? La vegetación. En fin, está toda la malla modelada. Traten de pensar en esa malla como algo que van a utilizar más adelante para trabajar en el interior. Miren que son unas paredes simplemente organizadas con un multisubobjeto. Todos los multisubobjetos están bien configurados y de esta manera tengo todo el escenario. Okay. Bueno, también tenemos, digamos, algunas puertas. Bueno, aquí faltó como trabajar más en el detalle del interior, pero no importa. Realmente en esta entrega se pide más como el tema del exterior. Aquí tenemos estos contadores de energía, tenemos este portón. Esta puertecita, miren que realmente los detalles son muy importantes que los trabajen para que podamos de pronto tener una buena calificación, sobre todo en los puntos de similitud y dificultad. Traten de buscar un escenario que tenga buenos detalles. No traten de, digamos, de salirse por la tangente y buscar algo bien sencillo, porque eso también lo va a tener en cuenta a la hora de calificar. Seguramente yo se los apruebo, pero ya pues básicamente va a estar determinado qué es lo que sucede. Aquí pues le quitamos el vidrio para poder de pronto iluminar mejor la vitrina, pero lo importante es que ustedes sepan que pues la idea es que tenga un vidrio. En este caso pues se lo hemos quitado pues para poder visualizar mejor el interior mientras no estamos haciendo render, pero miren que hay un diseño de iluminación para el interior y hay un diseño de iluminación para el exterior, que aquí como nosotros desconocemos aún la herramienta, este es el sistema de iluminación del exterior, que es un sol. Entonces, por el momento, pues tendríamos este proyecto que tiene su producto, tiene su logo y tiene todo el entorno, realmente con sus andenes, con sus jardines y con sus detalles de exterior, incluso pues las lamparitas y todo lo demás que incluye. Aquí hay detalles, por ejemplo, de señalización. Todas esas cositas son muy importantes que las trabajemos. Incluso ella, como valor agregado, también trajo este entorno, esta parte de como de sala de espera o sala de estar ahí afuera. Entonces, en este caso, incluso está iluminado con otro sistema de iluminación que es más localizado. Por eso, de pronto, el escenario de este proyecto es un poquito más nocturno para que se pueda ver mejor esa iluminación generada en ese punto. Entonces, finalmente, pues en conclusión, eso es básicamente lo que tenemos que crear: es una tienda y una vitrina.
La tienda pues va a estar marcada con nuestro logo y la vitrina va a estar decorada con nuestro producto. Cada uno debe diseñar su propia vitrina. Yo también les he puesto algunos referentes, es un poquito complicado encontrar esto, pero ustedes saben que esto pues lo pueden encontrar como escaparates, mock-up, o también hay otro que se llama showcase. Estas son las palabras que yo busqué para poder traducir en inglés, pues de español a inglés, para poder encontrar diseños de algunas vitrinas. Yo aquí les puse estos diseños para que ustedes de pronto pudieran ver cómo lo pueden decorar. Algunos pues le van a meter bien la ficha a esto, otros pues lo tratarán de hacer más sencillo, pero como les digo, esto también influye en la calificación, el trabajo que le hayan hecho al diseño de la vitrina y los bocetos que incluyen en el PDF. Pues efectivamente no, en la entrega de ejemplo que tenemos aquí no tenemos como unas referencias de pronto muy muy similares, de pronto está del medio, pero lo ideal es que ustedes pongan los referentes también de la vitrina. Entonces están referentes del hogar, referentes de la vitrina, y de esta manera pues tendríamos los requisitos de la entrega. Al final pues lo que se entregó en este proyecto, creo que está por acá, vamos a mirarlo, fue un PDF y un Arch. Estos son los dos únicos archivos que ustedes deben subir a su carpeta de Google Drive. De esa manera pues ya tendrían la entrega completa. Y dentro de esos archivos pues lo que les acabo de explicar. Hay una serie de condiciones que yo les pongo efectivamente a la hora de entregar, que son cositas muy muy puntuales y son importantes porque cada una son las que se califican. Que es, por ejemplo, el nivel de complejidad y similitud con la referencia. Eso es un punto de calificación. Los objetos deben tener una escala y medidas reales. Eso es algo que olvidaron algunos, no todos. El escenario debe tener materiales aplicados que tengan excelente similitud con la referencia. Recuerden, cuando hablo de similitud, no solamente es el color. Ustedes pueden tratar de... La mayoría de los materiales tienen que tener un trabajo en brillos y un trabajo en relieve. Por más, digamos, plano que uno lo vea, ahí hay un relieve. Entonces lo importante es que ustedes lo miren con mucho detalle, porque yo califico si los materiales tienen o no tienen ese trabajo. Si simplemente arrastraron y pusieron un color, pues básicamente ahí es donde yo empiezo a disminuirles en esos puntos. Obviamente vamos a ver otro tipo de material que les va a ayudar un poco. Y miren que aquí les hago la advertencia de lo que yo les pido en cada uno de los materiales. Este es un canal que no hemos visto, pero es para generar aspectos de neón. Algunos lo vieron en asesorías, pero sin embargo, si en esta ocasión lo necesitan, también hay un video en Maxa Tools para poder de pronto mirar un poquito cómo funciona ese canal, Maxa Tools 3D. Recuerden que es un canal que ustedes van a poder tener para poder repasar algunos de los temas que ya hemos tenido. Incluso pues este video va a ser parte de Maxa Tools para que lo tengan presente. Entonces aquí entran a Maxa Tools 3D, listas de reproducción, y aquí tienen pues, bueno, aquí hay unos proyectos de aula de otros semestres y de otras asignaturas, pero lo importante para nosotros en gráfica es básicamente Arnold Materials y Aprende AutoStreamers 2018. Realmente las diferencias del 18 al 19, que es el que estamos usando, pues no son muchas. Pero aquí efectivamente tengo una explicación de cómo funciona efectivamente todo eso. Al final está el del canal que les acabo de mencionar, Emission, que es un ejemplo de cómo funcionaría nuestro canal que genera el aspecto de neón. Aquí estoy haciendo un ejercicio sencillito donde muestro cómo voy a hacer que esta lamparita efectivamente genere iluminación tipo neón. Claro que ahí está complementada con algunas luces, pero lo importante es que ustedes tengan ahí como una especie de guía. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Los objetos. Ustedes van a encontrar que tienen muchas ventanas, muchos, de pronto, partes que componen una lámpara. Todo eso deben estar ya sea agrupados y nombrados correctamente. Para eso pues van a haber herramientas que les voy a enseñar para nombrar muchos objetos si lo olvidaron, pero lo importante es que ustedes sepan que eso siempre lo califico, el orden en los archivos, que estén bien bien organizados todos los elementos. Los materiales también deben tener sus nombres y aquí les pongo un ejemplo pues más o menos, pues es muy básico.
A ver, ejemplo, el escenario es tener andén. Bueno, esto también ya lo hablamos. Los renders finales. Esto fue un error que la mayoría cometió en el parcial. Y es que los renders que me sacaban era así. Cuando ustedes deben hacer el planteamiento de que es un entorno completamente terminado. Es decir, ¿para qué va a mostrar áreas que no se les ve el modelado cuando realmente puedo poner mi perspectiva en un punto donde el usuario final crea que ahí es, pues básicamente está todo el entorno, es decir, un encuadre como esto? Entonces lo importante es que hagan buenos encuadres, para eso vamos a ver cámaras. Y los renders deben ir básicamente a una resolución de 2250 por 2000. Esto lo pueden incluir en el PDF, también los pueden adjuntar por separado si quieren. Voy a pedir solamente dos renders en formato JPG y efectivamente deben estar trabajados todos con las luces y el motor de render que nosotros en este momento estamos trabajando, que es Arnold. Miren que aquí les dice algo que les mencioné al principio: sistema de iluminación global para el lugar, sistema de iluminación local para la vitrina. Es decir, poner un sol para el lugar y unas lucecitas puntuales para decorar la vitrina, porque el diseño de la vitrina también juega un papel importante, el tipo de luces que utilicen y cómo las distribuyan. Entonces, lo importante es que lo vayan trabajando ahí. Bueno, tema que vamos a ver es crear cámaras para que ustedes no tengan que estar acomodando siempre las perspectivas al lugar donde quieren renderizar, sino que dejemos puntualmente una cámara. Y esto, una vez más, pues lo pueden aplicar. En este caso, pues van a tener muchos más objetos en donde aplicar estos modificadores. Pero esto es una medida más para que ustedes busquen un objeto que tenga buena complejidad. No quiere decir que me voy a regir, digamos, al pie de la letra que sean los 10 modificadores, porque puede que alguno de ustedes todo lo haga con Edit Poly. Lo importante es que ustedes sepan que, más que todo, les pido esto es para que elijan un proyecto con buen nivel de complejidad, para que no vayan a salir con algo absoluto, como una caseta o algo así por el estilo, que ha pasado pues en otro semestre. En este caso, pues ustedes ya no deben sustentar el trabajo del editable poly, porque en las clases anteriores ya lo hemos visto en clase. Esto es un punto que se me pasó de largo, pues realmente en los otros semestres a estas alturas todavía no habíamos visto edit poly, entonces todo lo hacíamos con líneas y extrude, y ustedes en este caso no deben sustentar. Lo que sí no les voy a permitir es que me hagan esto, es decir, ustedes empiezan a trabajar, digamos, una cajita. Y esa cajita le quieren hacer cosas. Entonces, lo que se puede hacer es agregar el modificador Edit Poly para poder continuar con esa cajita, hacerle diferentes cosas o diferentes cambios. Lo que no permito es que ustedes simplemente hagan clic derecho, convertir a editable poly. Miren cómo se va a convertir esto acá. Efectivamente, se pierde de qué partida, de una caja o algo. No, no lo conviertan. Yo sé que muchos tutoriales les van a pedir que conviertan, pero para mí va a ser muy difícil calificar así. Entonces, no convertir a editable poly. Esto es efectivamente una reiteración de lo mismo. Si no me entregan las referencias, no lo puedo calificar. Si llevan una técnica que no vimos en clase, por favor la deben sustentar. Esa sí la deben sustentar previamente. Es decir, después de entrega no, antes, porque yo me pongo a calificar y si veo cosas que realmente no vimos en clase, efectivamente les pongo una rebaja en ese punto. Aquí hay unas recomendaciones adicionales. Mirar muy bien los detalles, cosas que ustedes realmente están dejando atrás, sobre todo por ejemplo en el parcial. Hay que mirar muy bien las fotografías, cómo están hechos los modelos, efectivamente, para hacer todo esto. Aquí unas advertencias que ya son como un poquito más generalizadas. Todo se debe subir al Google Drive. En este caso son solo dos archivos. También deben no usar tutoriales de modelado. Pues, o sea, voy a modelar una casa que hay en un tutorial. No, pues realmente eso no aplicaría, porque ustedes no terminarían aprendiendo nada simplemente siguiendo un tutorial. Entonces, lo importante es que ustedes solitos se enfrenten a un espacio e ideen la manera de cómo abordar, con qué herramienta abordar lo que necesitan modelar. Obviamente, esto tampoco, no van a contratar a nadie para hacer el trabajo, porque seguramente esa persona que les haga eso va a utilizar técnicas que nosotros no hemos visto en clase, y para mí va a ser muy fácil darme cuenta que lo mandaron a hacer.
Bueno, el fraude ya saben que básicamente se procede bajo el reglamento, entonces yo supongo pues que con eso no va a tener ningún problema con ustedes, pero ahí está pues simplemente como una advertencia. Aquí hay unos espacios que puse en semestres anteriores como referencia. Este es otro tipo de escenario que tiene sus andenes alrededor, sus pasamanos, sus escalas, tiene las vitrinas. Y básicamente aquí hay otro que es uno de bicicletas. Entonces lo importante es que ustedes sepan que ahí efectivamente está todo muy detallado. Eso es básicamente lo que va en esta entrega. Pueden darle una mirada pues a las referencias que puse en la carpeta del Google Drive del instructivo para que puedan tener un poquito más clara esta información. Pero creo que con esto podríamos comenzar a trabajar. Bueno, eso es todo por esta primera parte de la clase y ya en el siguiente video pues estaremos viendo algunas herramientas útiles para la elaboración de esta parte del proyecto de aula.